A tan solo 10 días de la inauguración del parque infantil del Polideportivo, ya se registran daños evidentes en bancos para niños que fueron removidos del suelo, donde estaban atornillados, así como el desarme del servicio sanitario disponible. Además, se encontraron algunos adultos haciendo mal uso del inmueble y actos inapropiados. En el municipio precisa que hicieron el esfuerzo para volver a tener este lugar que tanto pedían los niños del cantón y que hay personas que no lo cuidan. Indican que la responsabilidad es de todos, por lo que piden denunciar cualquier acto que se atente contra ese sitio y cualquier otro sitio público. Cabe indicar que esta obra tuvo una inversión de 50 millones de colones, que contempló el aporte del ayuntamiento, que fue la estructura, y el Club de Leones de San Isidro del General, que realizó la compra de los juegos. Durante muchos años se luchó para tener este proyecto, que es una realidad ahora, pero que piden a la población cuidar y evitar más actos como los ocurridos.